Vamos a esperar Hechos 2, verso 20. Amén. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Adón grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Adón, Yahweh, Yahshua, será salvo. Todos el 2021. Amén. ahora estamos viendo que ya está por venir la cuarta luna roja entonces atención muchos están siendo incrédulos a pesar de que se dicen mesiánicos y di, mencionan no falta mucho tiempo etcétera el roe palacio se está exagerando no no va a haber otra tetrada de lunas rojas hasta dentro de 500 años entonces esta tierra podrá aguantar 500 años, ni 100, ni 50, ni 10. Ya todo está listo para que venga Yahshua. Amén. Ahora, en 1967 y en 1968, con la Guerra de los Seis eh, Días, hubo también lunas rojas. En 1949 antes y en 1950, hubo también lunas rojas. Y todo tiene que ver con Israel. Y fueron en Pesach y Sukkot. Entonces... Si, si no entendemos estas señales que Yahshua ha, ha puesto eh, en su bendita tana para que entendamos, si no entendemos las señales del mar de fondo, eso no se llama mar de fondo, se llaman juicios del eterno. Y el mar de fondo, o sea, que lo que es mar de fondo, eso lo vamos a ver el miércoles, por eso les invito a venir. Eso está profetizado en Lucas 21, verso 25. Entonces la gente ve, ve las noticias, o probablemente un pseudo mesiánico ve las noticias y ve que fueron unas olas de 10 metros y dicen, bueno, se está saliendo, que es que es más de fondo, ¿no? Pues es que hay vientos muy fuertes que vienen de Australia y eso empuja el mar. Por favor, tenemos que entender que Yahweh está moviendo su mano poderosa. Y vienen los juicios más terribles que, 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 que jamás la Tierra ha experimentado. Pero eso hablaremos el día miércoles sobre lo del mar. Ahora, vamos por favor al libro de Joel, amado Sahim. Vamos para allá. Vamos para allá. El miércoles vamos a ver cosas mucho, muy interesantes. Pero hoy también, lógico. Vamos para el libro de Joel. Bendito es Yahweh. Entonces, estamos gozosos en esta fiesta, pero no por eso despejar o despegar los los pies sobre la tierra y empezar a, a, a hacer cosas que no convienen. En Joel 3.2, y esto es por lo que decía yo de que el Vaticano ya reconoció a Palestina como Estado y quieren que Israel vuelva a las fronteras de antes del 67. Es decir, que Israel entregue el cótel, imagínate. Que entregue tres 3.2. Si tienen Joel 3.2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Yosafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En otras versiones dice, hay de los que reparten mi tierra. Hay de los que reparten mi tierra. Entonces, el Eterno está airado ahora más que nunca con esa declaración del Vaticano. Ahora vamos por favor a Isaías, vamos a entender mejor la escritura. Vamos a Isaías 24 por favor, amados aquí. Vamos para allá, y les vuelvo a repetir este, este capítulo de Isaías, muchos los llaman el apocalipsis de Isaías. Ahora vamos a entender el porqué. Yo voy a leer y después voy a ir ministrando o interrumpiendo la lectura en lo que voy ministrando. Si ¿Sí tienen Isaías capítulo 24? Bueno, verso 1. He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Eso es lo que va a suceder en la tribulación. Aquí Isaías está hablando directamente de la tribulación. Y sucederá así como el, al pueblo, también al Cohen como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da a logro, así al que lo recibe. Es decir, que va a haber un juicio general, va a haber un juicio general. Entonces ustedes pueden anotar de este verso 1 y 2, sería, será el día terrible de Yahweh. Viene un juicio para todas las naciones, pero el juicio empieza por la propia casa. Israel tiene que ser juzgado también por no guardar la Torah. Tú sigues guardando Torah, sigue siendo Kadosh. Y si no, haz de shuvah, arrepiéntete y, y vuélvete al, al único Elohim que te puede salvar. Yahshua es su nombre. Y pueden ustedes anotar acá, por favor, una, una, una frase. Israel será preservado. Anótalo. Y ahorita voy a explicar. Israel será pre preservado. Ahora, dice el verso 3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado esta palabra. A ver, todos el 3, Amén. Bueno, eso de saqueo, entonces es robo. Y, y quiere decir que cuando empiece la guerra, porque si sí habrá guerra, acaban de firmar un tratado del, en el, el 2 de abril donde no va a haber guerra. Eso dicen ellos, eso dicen las naciones, la Tanakh dice otra cosa. Entonces después habrá saqueos con la hambruna, etcétera, etcétera. Pero Israel será preservado. Eso es muy importante. Ahora, el verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los altos pueblos de la tierra se refiere a las naciones que ahorita están llevando el liderazgo. Por ejemplo, Estados Unidos, Rusia. Vamos a hablar de Rusia este miércoles. Por favor, conéctense, amados Ajín. Inviten a otros. Es muy importante ya lo que está pasando. Luego dice. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto que es para siempre. A ver, todos el 5. Amén. Yo me puse a revisar algunas Biblias de todo tipo y da risa lo que dicen aquí como interpretación. Dicen, probablemente se refiera a la alianza que hizo con Noah, No, no. O dicen, o a lo mejor, así dicen las referencias, o a lo mejor se refiere a el aviso que dio Dios en el Sinaí. Claro que se refiere a la Torah. Claro que se refiere, no está hablando de Noaj. Está hablando exactamente de que se violó. ¿Qué se violó? Anoten esto. Cambiaron el Shabbat por el domingo. Eso ya lo sabes. Pero es bueno recalcar el por qué va a venir la gran tribulación. Cambiaron el shabat por el domingo. ¿Qué otra cosa? El nombre bendito del Todopoderoso lo cambiaron por un apodo. Jesús. Ya jamás ya reprenda eso. ¿Qué otra cosa cambiaron? Y eso vamos a verlo el día miércoles. Fiestas paganas por las fiestas del eterno, o sea, introdujeron fiestas paganas y quitaron las fiestas del Todopoderoso. Entonces está claro que se refiere a la Torah. Ahora, millones de personas siguen bajo el encantamiento de Roma y eso lo vamos a ver aún con más profundidad el día miércoles. Verso 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra, entonces ya está hablando en pasado, ¿me entienden? Ya sucedió. O sea, sucederá, en este momento todavía no ha sucedido, pero el profeta, inspirado por el wahaco está diciendo, ya sucedió, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahora, esta situación va a ser uno por las guerras, porque los primeros que mueren son los varones. Pero en el contexto profundo no se refiere tanto a que van a disminuir, sí, tiene que ver lo de la guerra, pero yo siento así, sin temor a equivocarme, se refiere a más bien, no nada más a la guerra, sino a otras catástrofes. Entonces, pocos hombres serán dejados en la tierra, anótalo, pocos hombres serán dejados en la tierra. la idea del arrebatamiento sabemos que es falsa y que y por cierto fue creada por la católica romana no por la cristiana. eso ya hay unos tres videos y audios que le titulé códigos bíblicos. véanlos, escúchenlos. ahora hubo una obra que por, por qué no decirlo tuvo mucho éxito en libros y en películas dejados atrás. sí recuerdan eso? alguien leyó de eso? Sí, dejados atrás. Entonces, supuestamente los que decían, dejados atrás es porque no fueron llevados en el arrebatamiento. No, eso, eso es una locura. Aquí el que se ha dejado tiene más posibilidad de salvarse. Anótalo. El que se ha dejado en la tierra tiene más posibilidad de salvarse. ¿Por qué? Porque puede hacerte yeshua. Y entonces... No se trata de un arrebatamiento, no. Eso sucederá hasta después de la gran tribulación. Es cuando Yahshua HaMashiach dice: Y uno será llevado y el otro será dejado. ¿Sí recuerdan? Y uno será llevado, y, y una mujer será llevada y la otra será dejada. A eso se refiere este pasuk. Ahora, no al arrebatamiento. Entonces, los que sean llamados, son llamados, pero para juicio. Y para mandarlos al mismo infierno. Eh, a eso se refiere el verso seis, cuando dice: Y disminuyeron los hombres. Entonces, pocos hombres van a quedar sobre la tierra. Los que sean llamados, para juicio. Y los que sean dejados, no todos van a ser salvos, pero tienen más oportunidad de salvarse haciendo Teshubah. Y se refiere a la cita de Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, seguimos. Se el verso siete: se perdió el vino. Enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Entonces aquí se está refiriendo que muchos que son Israel o la misma casa de Israel, por hipócrita, ambas casas, porque vamos a ver que pecaron las dos casas, ahorita vamos a ver la cita. Entonces eh, muchos que están en congregaciones tocan el pandero, danzan, etcétera, etcétera, son hipócritas, hacen la shonjará, son traidores, eh, transgreden Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Se refiere a esa gente, va a cesar su, su gozo. No beberán vino con cantar, dice el nueve, y la sidra le será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Se está refiriendo netamente a la tribulación, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Ahora, este verso es muy importante. Anoten la explicación. Mientras el mundo es destrozado por Elohim, mientras el mundo es destrozado por Elohim, Israel solo será estremecido. este verso es muy importante y tiene que ver con las bendiciones de baikra en la parasha de entonces dice el 13 porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos en medio en medio de los pueblos se está refiriendo a la casa de israel hay casa de judá en las naciones pero somos más la casa de israel que estamos entre las naciones entonces pongan mucha atención y esto que sirva para alivio de tu alma, tú que eres Kadosh y tú que todavía no te afirmas, hasta Yahweh. Mientras va a haber destrucción en todas las ciudades del mundo, la casa de Israel que guarde la torá y crea en Yahshua, solo será como si se le diera una pequeña sacudida. Fíjense muy bien, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos. Como olivo sacudido. Recuerda, el olivo siempre representa a Israel. ¿A qué representa? Ya lo hemos visto. Sacudido como rebuscos después de la vendimia. O sea, solamente una, una zarandeada a Israel. Ahora, dice el verso 14. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh. Desde el mar darán voces. Voy a explicar, pero quiero que lo lean el 14, por favor, amados o Amén. Ahora, hay mucha diferencia a veces entre las traducciones, de la traducción original, pero yo les quiero dar la, 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 la explicación de lo que es el 14. Anótenlo. Israel, o sea, todos. O sea, las dos casas cantaremos gozosos por la protección de Yahweh, pero guardando Torah bien, y siendo de veras Kadoshim, comiendo kosher, guardando bien el Shabbat, no disparando veneno con la lengua todo el tiempo, ser realmente Bene Israel, Kadoshim. Entonces, estos alzarán su voz, ¿de quién está hablando? ¿Del olivo que va a ser sacudido? Israel. ¿Sí? ¿Sí? Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Yahweh. Desde el mar darán voces. Ahora recuerda que mar se refiere a las naciones. Entonces, esto indica que desde las naciones se darán gritos de gozo de que nos protegió Yahweh. Se darán gritos de gozo de que nos protegerá Yahweh. Sí, Pero yo me adelanté de que nos protegió Yahweh. Sí, es profecía. Porque él es bueno, aquí está, aquí está, no es un, no es porque yo lo diga. Amén. Aleluya, Yashormashiak vive. Yashormashiak vive. Yashormashiak vive. Aleluya. 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 Yeah. Lejalera al eterno ahí. Aleluya. Viven que total, que total. Ahora, en el, en el, en el trasfondo es como cuando vemos con una lupa, pues vemos hasta los detallitos, lógico. El agua, en otras versiones dice el agua, pero se refiere al mar igual. Mientras Israel va a cantar, vamos a cantar de gozo por la protección del Todopoderoso, el mar, las naciones van a gemir. Anota eso, por favor. Las naciones van a gemir mientras Israel canta salvación. Bendito ya, se está acercando el tiempo, amados preciosos. Hay unos videos que vamos a pasar el miércoles. Tú ya los puedes ir revisando en YouTube, pero impresionantes del mar. ¿Cómo se está saliendo de su cauce? Y en Job dijo el eterno a Job: "A Job, he puesto límite al mar, ¿sí? Pero el eterno, una vez que la, pers la, la humanidad peca, él entonces quita ese límite y se va a salir el mar. Y ya se está saliendo el mar. Y no es un mar de fondo. Pero eso lo veremos el día miércoles. Ahora, seguimos. Dice el verso. Bueno, voy a leer el 15. Glorificad, exaltad por esto a Yahweh, en los valles, en las orillas del mar. Se ha nombrado Yahweh, el ojín de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos: exaltación al Tzadik. Y yo dije. Mi desdicha, mi desdicha, hay de mí preva prevaricadores, han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra, pero eso no es para Israel. Ya vimos que el olivo nada más va a ser tantito sacudido, sí, o sea, pasaremos ciertas cosas, pero las catástrofes no, por eso es muy importante que este rebaño allá, todos nos mantengamos en una queducia extrema y aprendamos. ¿Recuerdas lo de los atajos de hace ya diez días? La amenaza de los conflictos internos, de no ser tranzas, de no ser trácalas, de ser derechos. 18 Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Está hablando para los pecadores. Por favor, amados Aguín, ese bello grupo, ese bello grupo, este bello grupo, todo ese bello grupo muy grande. Santidad total. Se acabó el pecado. Nada de pecado. Bendito es Yahshua Mashiach. dice Dice el 19: será quebrantada del todo la tierra enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, o sea, será como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Porque entonces viene ya su eso lo vamos a ministrar en los próximos temas, y entonces iniciará el milenio. Ahora Dice el verso 21, acontecerá en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Fíjense muy bien, el verso 21, acontecerá que en aquel día que Yahweh castigará al ejército de los cielos, todo lo que son los sheidim, las potestades en lo alto, y se está refiriendo también, es un decir, Avergonzar al sol y a la luna, porque la gente, tú sabes, la católica romana sigue adorando al sol, Egipto sigue adorando al sol, cantidad de culturas siguen adorando al sol. Ahorita vamos a, voy a explicar eso. Y a los reyes de la tierra o sobre la tierra, los que están llevando ahorita el liderazgo, por eso es muy importante que te conectes el miércoles para que intentemos mejor. Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, China etcétera, es etcétera. muy importante que te conectes el día miércoles. Se refiere a los reyes de la tierra. Y mira va, dónde van a ir a parar los reyes de la tierra que van a querer destruir Israel, pero no podrán porque Israel es indestructible. Dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Está hablando que los va a meter donde están los sheidim ahora. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días hasta que pase el milenio. Entonces todos los líderes de la tierra que están eh, eh, causando problemas ahorita para ir contra Israel, ellos serán encarcelados con los sheidin, imagínate, ahorita son los poderosos, es muy importante que te conectes el miércoles, que venga la mayoría de la congregación el miércoles, porque si no después no te enteras y no sabes cosas que están sucediendo ya. Y ahora salen los grandes magnates en desfiles militares y presentan su mejor arsenal, pero no saben de este verso. Ellos desconocen este verso de la bendita Tanaj. Pongan la explicación del 22. Se refiere a avergonzar al sol, a la luna o a las estrellas que han adorado con los signos del zodiaco. Se refiere a malajín caídos. y se refiere también a los reyes de la tierra es decir los presidentes etcétera y los reyes y ellos van a ser encarcelados hasta el juicio del gran trono blanco y eso suceda después de mil años por eso de aquí de muchos días después de mil años ahora fíjense qué interesante el verso 23 la luna en muchas traducciones dice, se abochornará. La luna se abochornará y cuando los que han tenido bochornos, eh, se, la persona se pone colorada. Puede ser un bochorno por la menopausia, puede ser un bochorno por vergüenza, por pena, ¿sí? Entonces está hablando de la luna roja, la luna de sangre. La luna se avergonzará se abochornará, se pondrá roja y el sol se confundirá. Cuando Yahweh de los ejércitos reina en el monte de Zion, en jerusalén y delante de sus ancianos será esplendoroso. Ahora anoten, y con esto voy terminando, el 23. En el milenio, los Kadoshim, con cuerpos inmortales, O glorificados, como quiera ponerle, pero, con, pero ya va, va a ser una transformación del cuerpo. Reinaremos con Yahshua desde line Se refiere a eso los ancianos. Aleluya. Mira cuánta grandeza hay en promesas de todo tipo si guardamos bien la bendita toda de nuestro Elohim. Ahora. Recuerda que siempre en los jueves doy temas cortitos por el tiempo, pero el miércoles tenemos más tiempo, entonces me voy a extender ahí más o menos una hora y media, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que se conecten este próximo miércoles 7 de la noche, México. Ahora, saquemos una conclusión. Isaías 24. Isaías 24 habla de la gran tribulación. Decía yo que muchos le llaman la tribulación de Isaías. Está hablando del día terrible de Yahweh. Está, acabamos de leer Hechos 2.20 y Joel 3.2, donde hay, en el caso de Joel, hay de los que reparten mi tierra. Y, y se está repartiendo la tierra. Quieren otra vez que Israel pierda todo Yehutshalaim. Lógico, incluyendo el lugar más sagrado ahí, en el Cotel, digamos, por ahora. Entonces, lo que yo sí te quiero decir es esto. Entre la tierra va a ser sacudida y temblará como un borracho porque David lo profetizó, el rey David dijo, sana la tierra porque la has herido, tiene cuarteaduras por todos lados. Y miren la falla de ese Andrés y lo del mar de fondo que sucede desde Chile hasta California. Entonces, en, esta, eh, en este mar de fondo que hubo, hay filmaciones terroríficas de lo que sucedió en Chile, en El Salvador, etcétera, etcétera, todos los países, todo lo que es la costa de México y, y, y todo, parte de Estados Unidos. Estamos viviendo los últimos días, entonces, si estamos viendo que el Vaticano ya dijo sí, y es muy importante que analicemos varias cosas, voy a adelantar un poquito lo del miércoles. El Papa le llamó al presidente... Abbas al presidente palestino, ángel de la paz. O sea, estamos viendo unas aberraciones. Se acaba de casar el primer ministro de Luxemburgo con su pareja gay. Es decir, estamos viendo un mundo de locura. Ahora, lo que nos interesa a nosotros por la protección en el nombre bendito de Yahshua Mashiach es lo que dice el verso 13. Solamente Israel será sacudido, pero nada más. Eso te tiene que traer a ti una tranquilidad, pero si eres cados, y si no, ponte a temblar. Hazte lluvia arrepiéntete. Y termino con esto. No va a haber, es decir, no va a haber otra tetrada de lunas rojas hasta dentro de 500 años. Para eso ya estamos adelantaditos en el milenio. Abba kadó, se ha ministrado tu palabra, Abba, para que todos temblemos ante tu presencia. Seamos reverentes y adoradores de ti, bendito Yahweh. Abba, Akados, tengas rahamín de este rebaño que se ha reunido hoy aquí y allá, de nuestros amados Sahim. Tengas rahamín de todos los Kadoshim que no tenemos la, la, la bendición de conocer, Abba. Y que temblemos, Abba, que no pequemos, que nos guardemos en Kedusha. Abba, Akados, toda Gabá, porque nos das palabra para vivir. Confiados y gozosos de que Israel solamente será estremecido. Pásame otra vez mi Tanakh. Solamente será estremecido. Omen be Abran su Tanakh, por favor. Toda saquen En Jeremías. En Jeremías. Vamos para allá. Y es que se refiere a israel cuando es decir que está en, en entre las naciones sí quedó clara la explicación si sí quedó es clara entonces mientras israel dará daremos voces de gozo de que nos salvó las naciones van a gemir jeremías 11 17 las dos casas pecaron las dos viene juicio contra las dos casas y no se arrepienten tanto judá como israel y Judá tiene que reconocer que Yahshua es el Mashiach. Jeremías 11, 17. ¿Lo tienen? Porque Yahweh de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. A causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar aval. A ver todos, amén Así que cierra tu Tanaj, entonces todos fuimos pecadores, todos fuimos pecadores, tuvimos una época de pecadores, conocimos la Torah, conocimos quién es Yahshua Mashiach y decidimos no volver a pecar. De eso trata la Tanaj, que vivamos en santidad, nunca dice que estemos coqueteando con el pecado, guiñándole el ojo al diablo, sino en una extrema santidad. Entonces el Eterno tendrá Rahem y solamente dará una sacudida. A nuestras vidas, que así sea y así será para los Kadoshim. Vamos a ponernos de pie, amados. Ajim, toda Gabá por tu palabra, Abba porque nos alientas a ser Kadoshim. Así lo haremos en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Amén. Amén.